Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Gregory, el Argonauta, y sean bienvenidos al multiverso de los complementos. El día de hoy les presento un complemento un tanto especial, llamado Baules, o Adornos en español. Es un mod porteado de Java a Bedrock. Ya les digo yo que está en desarrollo y puede tener ciertos fallitos, pero se los traigo porque me gustó bastante la idea del chabón, la idea del creador de este complemento, ¿vale? Ahorita les voy a decir de qué trata. Recuerden que es compatible para la 1.20 oficial, y también que todo lo tienen en la descripción. Y ya que andan por ahí, recuerden en dejarme un buen me gusta, que se agradece como siempre, compartir y comentar, que es muy importante para que muchas más personitas se enteren de que existimos en este universo cuadrado. Dicho eso, comenta cualquier cosa que tú quieras. Un hola, 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 tapesta la cola. Bueno chicos, pues vamos por partes. Primero quiero comentarles que podemos ubicarlo en el apartado en creativo. Exactamente en el apartado de construcción encontraríamos los adornos o chucherías, como quieran decirle. Tenemos anillos, tenemos collares, esto es una camisita o camisa, no sé, una playera. Acá tenemos un sombrero y tenemos unos aretes que nos podemos colocar. Si nos vamos al apartado de equipo, encontraremos el objeto importante. Este objeto, cuando nosotros entremos al mundo y ya teniendo el complemento instalado, automáticamente nos dará en nuestro inventario este objeto que no se puede tirar, no se puede perder, y siempre estará en el noveno lugar de nuestro inventario. Así que si mueres, no te preocupes, este ítem nunca desaparecerá. Entonces se preguntarán, ¿pero cómo funciona, Gregory? Pues muy fácil. Si yo abro mi inventario, como pueden ver, pues no tengo absolutamente nada nuevo. Pero si yo oprimo este ítem, me daría este nuevo inventario, donde hay 6 slots o 6 espacios donde yo puedo colocar estas chucherías o estos ítems que nos han agregado. Como pueden ver, cada uno tiene su propio espacio y está muy épico, porque el baules que hay en Java es muy parecido a esto, donde tú puedes colocar ciertos objetos que te van a dar ciertas ventajas dentro del juego. Por ejemplo, si yo me coloco estos anillos que van aquí, este anillo, perdón, me va a dar el efecto de poción. A ver si me lo da, ahí está, miren, tengo el efecto de poción de resistencia 2 para siempre, y está muy chido la verdad como está implementado. Yo me puedo colocar otro objeto por acá, por ejemplo lo que es el collar, y me va a dar otro efecto de poción. Por ejemplo, vamos a ver si carga, ahí está, me dio el efecto de poción de héroe de la aldea 2, y esto pues me va a dar ventajas en una aldea, me va a dar descuentos con los aldeanos narizones, ¿no? Y así lo puedo hacer con cada uno de estos ítems que tenemos por acá. Vamos a colocarnos la camiseta, y esta me va a dar, si no mal me equivoco, a ver, turututu. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Bueno, la camiseta creo que no me da absolutamente nada. Ya les digo yo que está en desarrollo y debe tener ciertos fallitos. Nos ponemos los siguientes anillos de hierro, más o menos, y vamos a ver qué me da de efecto de poción. Ahí está, perdón. Miren, acabo de encargar los dos efectos y me dieron fuerza 2 y absorción 2. Creo que la camisa da Creo que la camisa nos da absorción 2, más o menos, ¿vale? Voy a colocarme los otros dos ítems, los pendientes y lo que es este sombrerito. Y me va a dar exactamente, a ver si esto carga, ahí está. Me da, si no me equivoco, velocidad 2 y regeneración 2, que no está nada mal. Imagina tener todo esto sin una manzana dorada y simplemente llevando pues estos pendientes en nuestro cuerpo. Bueno, no en nuestro cuerpo, sino en nuestro personaje, ¿no? O sea, que no me sé explicar, llevar estas chucherías. Aunque me hubiera gustado que se viera en nuestro personaje. Imagínate que se viera el collar, el sombrerito, los anillos en nuestra mano, la camisa. Estuviera chido que se pudiera ver en el personaje. Pero como ya saben, en Minecraft Bedrock tenemos ciertas limitaciones que no nos permiten llegar a ese punto de desarrollos de complementos. Pero en un futuro lo lograremos. No se preocupen, vienen cosas muy épicas. Pero me gustaría también saber en la caja de comentarios qué opinan acerca de este complemento, porque para mí es una muy buena idea. Espero y lo siga actualizando y agregando más cositas. Como por ejemplo, todavía no sé cómo se consiguen estos artilugios o chucherías que tengo por
por acá, o adornos, llámenlo como quieran. No sé todavía cómo se logran conseguir, porque creo que crafteando no se puede. Vamos a checarlo rápidamente, ya que andamos por acá experimentando con esto. A ver, rápidamente sacamos una mesita de crafteo para checar si es que se pueden craftear por acá. ¿Qué tal si yo me estoy equivocando? Porque puede suceder, así que vamos por acá. Vamos por este lado y veamos si se pueden craftear. Aunque lo dudo mucho, vamos a ver al apartado de construcción. Sí, no hay crafteos, chicos, no tenemos crafteos. Ahorita voy a ver si las puedo conseguir en una mazmorra y ahorita les digo si realmente se encuentran por el mundo. Vamos para allá. Bueno, familia, ya estuve buscando alrededor de todas las mazmorras posibles y absolutamente no apareció nada. Entonces, eso quiere decir que todavía no está implementado para buscarse, sino nada más se puede sacar del creativo. Como ya les dije yo, pues es un complemento en desarrollo, todavía tiene ciertos problemitas y espero que en futuro pues agregue una manera de poder hacerlos o encontrarlos en las mazmorras, que yo creo que eso sería lo más indicado posible, ¿no? Pero bueno, ya saben que todo lo tienen en la descripción para que lo chequen. Incluso la página del creador. Yo me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta otro próximo gameplay. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Cuídense mucho, mis argonautas. Ahora sí, un besazo, un saludo y hasta la próxima. Y por cierto, lávense la cola, puercos. Adiós, chao. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.